DJ Virtual X. Quizás a tu esposa antes le gustó comer mazamorra. Que yo sepa, no mucho. Mazamorra arroz con leche. No. ¿No has escuchado, señor Juan Carlos Vega, el señor que pasa por la calle diciendo mazamorra arroz con leche? Bueno, no me sale bien porque tengo mal en la garganta. Sí, eso sí. ¿Lo has escuchado? Claro. Todos los días pasa. Todos los días pasa. Y nunca compras. De vez en cuando. Lo hemos traído. No lo hemos traído, pero ¿Te acuerdas tú de, Patis? Tú sí te acuerdas más del éxito Agüita de Coco, ¿no? ¿Quién no se acuerda? ¿Tú la has bailado, Juan Carlos? Creo que sí, ¿ah? Señor Juan Carlos Vega, ¿usted la ha bailado? Bueno, en una de las reuniones. O sea, todos hablan, tengo sed, Agüita de Coco. Bueno. Te comento que los cañetanos somos creativos. Y como dice el ángel, Cañete está de moda. Está de moda. Y para volver a Cañete de moda, han creado ya fue esa agüita de coco, sope caracol, ya fue. Y ahora es... Miguel, por favor. Lánzala. DJ. La mazamorra. Lleve la mazamorra. La mazamorra. Lleve la mazamorra. La mazamorra. Lleve la mazamorra. Mazamorra, arroz con leche. Mazamorra arroz con leche. Mazamorra arroz con leche. DJ Virtual X. Ahorita la hacemos bailar. Pero, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias. Juan Carlos, si cada uno ha dicho mazamorra, arroz con leche, ¿tú lo has escuchado? Sí. ¿Cómo más o menos es que llama él? ¿Cómo es que pide su mazamorra? Bueno, más o menos, mazamorra, arroz con leche. Bueno, Juan Carlos Vega, su turno, maestro. Mazamorra. No, pero señor Juan Carlos Vega, por favor, no decepciona, no imperial. La cámara es toda suya, rectifíquese. Su esposa lo está mirando y si usted también ha comprado alguna vez mazamorra arroz con leche. Mazamorra. Bueno, es lo que hay. Pero, ¿me parece? ¿Cuál te ha gustado más, Pati? Mazamorra. No, pero... ¿Otra vez? Juan Carlos. Pero pienso que los anfitriones tienen que venir a decirlo, ¿no? Yo ya comencé. Yo comencé. Faltan las miradas. Lo que pasa es que... Claro. ¿Ah? A mí me toca. A mí, que yo también. No, pero yo... O sea... La idea es que los que hagan el ridículo son los invitados. Disculpame, Juan Carlos. Te cedo. No, pero es que yo pido mazamorra arroz con leche. Es una bomba más grande. Acá todos en producción. Yo quiero llamarle a Miguel, por favor, tu voz vale. Andy, ¿cómo es? Andy, ¿cómo es? Mazamorra arroz con leche. Ay, ese es. A ver, mazamorra arroz con leche. Acá. Miguel, por favor. Pati. Tú también. Producción ha dicho no. Los tres nomás, acá, el día de la mujer es el domingo. Cámara principal para Pati, por favor. No. Cámara principal para Pati. No, ahí tiene micro, ahí tiene su micro. Mazamorra Arroz con Leche. No, pero... ¿Cómo va? ¿Quién califica? Miguel. Ven un ratito. A Miguel le sale. Miguel, ven, por favor. Estamos tu pedido. Ven, ven, ven. Siéntate acá. ¿Qué ha pasado? Acá nos acomodamos. Dime, hermano, ¿qué ha pasado? ¿Qué? Mira, te voy a contar la verdad. A ver, hermano, dime, dime. No te puedo mentir a ti. Lo que pasa es que voy a abrir un negocio, y disculpen, se lo cuento todo, de mazamorra con arroz con leche, porque ya no sé qué hacer. Estoy al borde de la bancarrota, preocupado. Como siempre. Entonces, estoy buscando a la voz oficial. Tiene que ser mejor que esa. No busques más, ya lo encontraste. A ver, Miguel. Mazamorra arroz con leche caliente. ¿Cuál vende más? ¿Cuál vende más? ¿Andy? Andy, ven, ven, ven. Ven con tu camarita, ven con tu camarita. Ven con tu camarita. Ven con tu camarita. Ya, ya. ¿Voy? Yo voy, ¿ah? A ver, a ver. Andy, sé que me estás enfocando. Ya, ahí está, mira, mira. Tú mismo, tú mismo. Mazamorra revolver. Miguel, ¿me puedes acompañar a Switcher? ¿Me puedes acompañar a Switcher? Acompáñame a Switcher. Acompáñame a Switcher. ¿A quién me pasa acá en Switcher? A ver. Acompáñame a Switcher. Hijo, es tu turno. A ver, necesito la voz. Necesito una voz que me venda. Ah, ya. Mazamorra arroz con leche. Ese es lo que... Señores, por favor. Por favor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿A quién elegimos? ¿Quién se queda, Pati? Yo me quedo con la de Andy. ¿La de Andy? Ya es tu voz oficial, ya Andy. Ya, Juan Carlos, ¿a quién elegimos? No, Andy ya tiene una buena... ¿Andy ya? Claro, puede ser entre los dos, ¿eh? Andy y Miguel. Claro, entre los dos está. Señor Juan Carlos Vega, ¿quién escogemos? Me inclino por la mayoría, entonces, Andy. Andy, ¿cómo que se inclina? Se inclina, puede la gente tomarlo como una inclinación sexual. Tengan cuidado. ¿Con cuál nos quedamos? Cecilia, ¿con cuál nos quedamos? Miguelito. Es época decisiva. A ver, ¿con cuál? ¿Cuál nos quedamos? ¿Con cuál nos quedamos? ¿Cuál es el premio? Una mazamorra. Una mazamorra con arroz con leche calientita. Un beso de Pati. Y que baile. El ganador baila. Ya. El bailar. Saludos para el niño de mi promoción al mazamorrero. ¿Para qué? ¿De verdad mi promoción? Por ahí es lo escucho, creo. ¿Ustedes han estudiado juntos para vender mazamorra? Bueno, él vende en su tienda. Bueno, yo primero quiero agradecerles por la presencia a Juan Carlos Sánchez Aburto, regidor provincial. ¡Bravo! Padre. ¡Bravo! Un aplauso para Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos Sánchez Aburto. Juan Carlos, muchas gracias por estar acá y por prestarte a las payasadas que hacemos los viernes. Sí, más bien gracias a ti. He salido totalmente de la rutina que veo, pero... Siempre es bueno, ¿no? Cambiar la rutina. ¿Tú pensabas que te íbamos a preguntar cómo van tus proyectos de bazán? ¿Que cuánto has fiscalizado o no has fiscalizado? No, eso ya llegará el momento de poder tomar... Sí, te invito de lunes. O sea, si vienes de lunes a jueves, conversamos de eso, hasta nos podemos pelear. Pero los viernes no peleamos, los viernes todo es pasan love. Pasan love. No pasa. Es que yo soy de Yauyos. De ahí ya me han traído y me han dicho, ¿quién eres? Allá, vamos. Me trajeron. Juan Carlos, muchas gracias. Quizás el domingo, tú lo comentaste, Día de la Mujer. Un saludo para tu esposa, para tu novia, para tu mamá, para tu abuelita, para tu tía, tu vecina. Claro, un saludo para... Para la otra. Para todas las mujeres de Cañete, ¿no? Las mujeres luchadoras que día a día trabajan para poder salir adelante con sus hijos, ¿no? Un saludo muy especial en el corazón para cada uno de ellos. Perfecto, Juan Carlos, muchas gracias. Juan Carlos Vega, también gracias por haber estado acá, por acordarte de nosotros en este día. Esperemos que te acuerdes más seguido. Y muchas gracias por intentar vender mazamorra, pero la mazamorra nosotros la vendemos con arroz con leche, porque hay que ahorrar y el arroz está un poco barato. ¿Ah? Ya, pero después, al final la señor Juan Carlos, gracias por estar acá en este día, de verdad. Muchas gracias a usted y al señor Juan Carlos. Quizás algún saludo para su esposa, para su novia, su mamá, su perrito. Bueno, a ti también agradecerte, ¿no?, por esta invitación, que ha sido muy amenas. Y reiterando, ¿no?, un saludo fraterno a todas las mujeres cañetanas que día a día se sacrifican más por un Cañete mejor. ¿Te parece fácil? ¿Con cuál de los dos nos quedamos? Que sea nuestra voz oficial acá en el programa. Que lo repitan, bro. No, Juan Carlos. No. Es que ya aprendió, no sabía. Ya aprendió. Ah, ya aprendió. No, es que quiere competir de igual a igual. Juan Carlos. Puede ser, mira. Mira que te lo está pidiendo, Pat. Qué lindis. Juan Carlos, por favor. El rating se nos cae, Juan Carlos. Bueno, todo lo que hacemos por ti, ¿no? Porque vemos que para que no se caiga el rating, ¿no? El rating se nos cae, hermano. Pero va a ser mi mejor intento, ¿no? A ver. ¡Mazamorra arroz con leche! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Juan Carlos! Juan Carlos Vega. Mazamorra. No. ¡Bravo! Muchas gracias, señores. Nosotros nos va regidor y Juan Carlos, mejor para Juan Carlos. ¿Juan Carlos está de moda? Claro, siempre todos los Juan Carlos estamos de moda. Ya no hay Cañete, está de moda. Ahora todos los Juan Carlos está de moda. Mucho Facebook. Mucho Facebook. Bueno, agradecer por todo, su presencia y todo. Cecilia, pausa de un minuto, ¿te parece? Para despedir a... Pausa. Muchas gracias, mandaron su publicher. Juan Carlos, esperemos que vuelva más seguido un día para conversar de política y todo eso. Y ya nos volveremos a encontrar. Esta es su casa de ambos. Cuando quieran, vuelvan. Y esperemos que vuelvan más seguido. Pausa comercial y retornamos en instantes. Uno llega el viernes pues cansado y quiere relajarse. Un viernes a las 10 de la noche, para que quizás lo vean en familia, se rían un rato con el regidor mazamorrero, hemos buscado... Hemos buscado también a la nueva voz mazamorrera. Yo de verdad estoy un poco incómodo porque hay una persona que no quiso decir mazamorra arroz con leche, que no puedo decir su nombre porque si no me pega. Lo cierto es que... ¿Quién tiene mejor voz, Miguel o Andy, para vender mazamorra? Yo creo que los dos. Creo que... ¿Cuál es la diferencia, sabes? Que Miguel dice mazamorra arroz con leche caliente. Ah, ya. Y Andy dice mazamorra arroz con leche. No, es que Miguel vende publicidad engañosa. Porque la mazamorra se va enfriando en el camino, menos que vaya cocinando ahí su carretita con su cocina ahí. Ahí sí puede ser mazamorra arroz con leche caliente. DJ Virtual X.